tardes. Gracias por continuar con nosotros hoy, 28 de abril, ya en una estación primaveral, con este ciclo de ciudades romanas de España. Hoy me cabe la satisfacción y también el placer, como viene siendo habitual todos los jueves, de presentar una gran ciudad, una ciudad marítima, la antigua Carteia. Es un centro de enorme importancia en la vida del Mediterráneo peninsular. Y para ello vamos a contar con la participación de dos grandes figuras de la arqueología española, que son la profesora Lourdes Roldán y el profesor Juan Blanquez. Ambos son catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se formaron y donde han desarrollado la mayor parte de su carrera científica, de la mano del equipo del profesor Manuel Vendala, que es una referencia nacional e internacional en la arqueología de la península ibérica y, por supuesto, como hacedor de ese gran equipo científico de la Universidad Autónoma de Madrid. La profesora Roldán está en el Departamento de Historia del Arte y ha llevado numerosos trabajos de investigación. Ha coordinado proyectos nacionales de I+D+I sobre modelos constructivos, sobre técnicas constructivas, corpus documentales de la arquitectura, etc. También ha dirigido programas de investigación de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Son trabajos muy destacables, muchos de ellos en torno al núcleo de Carteia, como el estudio histórico de la ciudad hispanorromana de Carteia desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, y también el proyecto Carteia en el campo de Gibraltar, con todo ese análisis historiográfico de un yacimiento tan singular. Estos proyectos también han sido objeto de atención de la Junta de Andalucía, evidentemente, y se han integrado dentro del marco nacional e internacional, concretamente en el marco de los programas de vinculación con Marruecos, con el norte de África. La profesora Lourdes Roldán ha dirigido y dirige numerosos trabajos y forma parte de comités de redacción de numerosas revistas de investigación. Ha publicado varios centenares de artículos y de obras de referencia. Ha codirigido exposiciones sobre arqueología submarina, algunas de ellas ya clásicas y emblemáticas, como la del año 88, sobre el mundo ibérico, sobre la historiografía de la arqueología, con la figura de Julio Martínez Santaolalla. Y bueno, pues todo un, podríamos decir, un amplísimo elenco de trabajos de investigación que la sitúan como responsable de este proyecto de investigación junto con el profesor Juan Blanquez. Juan Blanquez, catedrático de arqueología de la Universidad Autónoma, fue premio extraordinario de doctorado y también de fin de carrera en la Universidad Autónoma y es catedrático en esta universidad donde, como la profesora Roldán, se formó, como he dicho al principio, de la mano del profesor Vendala. Él ha sido responsable de numerosos programas y proyectos de actividad docente, como el Máster de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma, pero también ha sido responsable de numerosos proyectos de campus de excelencia, ha coordinado grupos de investigación de la Universidad Autónoma, de muchísimos temas muy transversales, muy complementarios, pero también muy transversales, y es miembro del ICON, del Organismo Internacional de Museos, y también forma parte de estudios, de instituciones de estudios locales, porque a pesar de su proyección internacional, el profesor Juan Blanquez, pues también tengo que destacar que es una persona muy vinculada y muy comprometida con algunos yacimientos internacionales. Ha trabajado en arqueología subacuática y ha trabajado también en numerosas publicaciones en distintos países, muy relacionados con distintos yacimientos de carácter subacuático, y ha colaborado con prácticamente, me atrevería a decir, todas las universidades nacionales, muchas internacionales, y ha sido actualmente, es director actualmente de la colección de monografías de arqueología y patrimonio de la editorial de la Universidad Autónoma de Madrid.
ha dirigido, pues me atrevería a decir que casi medio centenar de congresos, seminarios, ciclos de conferencias, etcétera, nacionales e internacionales, y ha comisariado, que esto también me gusta destacarlo, una importante actividad de exposiciones, expositiva, porque al fin y al cabo las exposiciones no son otra cosa que la aplicación transversal de la investigación, de los proyectos de investigación. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y más de más, sí, nacionales e internacionales, y bueno, pues yo creo que desde el año 2014 es responsable de ese Centro Documental de Arqueología y Patrimonio, ha dirigido excavaciones, bueno, pues necesitaría prácticamente otra conferencia para presentar la actividad del profesor Juan Blanquez, y sigue vinculado con la Casa de Velázquez, el Instituto Arqueológico Alemán, bueno, pues diferentes instancias de carácter científico nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son fundamentalmente en materia arqueológica, el mundo ibérico, también la arqueología púnica, muy importante en el área peninsular, en ese área también de Castella, la historiografía de la arqueología en España y el patrimonio y la museología. Por tanto, vean que tiene un abanico formativo muy amplio y desde el Museo Nacional de Arte Romano, como siempre, tanto a la profesora Lourdes Roldán como al profesor Juan Blanquez, queremos agradecerles esta participación con la Ciudad Romana de Castella. No podían faltar porque ellos han sido alma mater de ese proyecto que todavía siguen liderando y tutelando y en el que sin duda van a tener y cosechar muchísimos éxitos. Y yo quiero agradecerles a los dos el esfuerzo de acompañarnos en esta jornada ya primaveral en el Museo Nacional de Arte Romano con esta Ciudad Romana de Castella. Muchas gracias y adelante a ambos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero felicitar por la iniciativa al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y a su directora, por supuesto, Trinidad Nogales, y al equipo de difusión e investigación del museo por esta iniciativa tan interesante de plantear un ciclo de conferencias sobre las ciudades romanas de Hispania, que además conlleva una publicación bastante rápida y que, bueno, que es un hito y va a ser desde luego muy importante para el conocimiento como un estado de la cuestión novedoso de las investigaciones de todas estas ciudades. Y también quiero agradecer el que podamos estar justamente aquí participando en ello con el tema de Castella, de la ciudad de Castella, que bueno, es una ciudad más del elenco de ciudades romanas, pero que tiene sus peculiaridades también y su interés, lógicamente. Y el profesor Juan Blanquez y yo estamos aquí en representación de un amplio equipo de personas, de investigadores, que llevamos trabajando en este yacimiento e investigando durante ya más de 2 décadas y que consta de profesionales de distintos sectores, como pueden ser geógrafos, historiadores, paleógrafos, también numismatas, epigrafistas, etc. Y bueno, el resultado que vamos a ver hoy pues es un poco el estado de la cuestión, es el estado de la cuestión de lo que hoy por hoy conocemos de esta ciudad, de manera sintética, obviamente, y que responde a las investigaciones que hemos llevado a cabo durante todos estos años. En principio va a comenzar el profesor Blanquez para hablar de la parte inicial de la ciudad. Buenas tardes. En efecto, la ciudad de Castella es un claro ejemplo de una superposición de diferentes urbes que corresponden también a diferentes periodos culturales. Y es un claro ejemplo, el caso de Castella, donde para entender la ciudad, la urbe de Castella romana, es necesario justamente buscar, nunca mejor dicho, excavar en la estratigrafía, porque hay una literal superposición de época fenicia, púnica, romana y tardoantigua en el mismo enclave. El conocimiento de cada uno de los periodos no es el mismo, por motivos obvios de extensión de las excavaciones, incluso por la propia superposición, pero sí es verdad que esto no es un mero recurso científico de contar las sucesivas épocas, sino un caso, para mí, paradigmático, de que para entender la época romana hay que entender justamente la época púnica y muy brevemente las raíces de época fenicia. Castella
para quien no lo conozca, se encuentra en lo que hoy día es la actual bahía de Algeciras, antes llamada Bahía de Gibraltar, y como ven en la imagen, es una ciudad, hoy día un territorio totalmente antropizado, sobre todo por un factor industrial. Hay elementos geográficos como es el Peñón de Gibraltar, la ciudad de Ceuta y la aquí enfrente, la de Algeciras. Pero sí es interesante ya marcar cómo para entender Cartella y su propio devenir histórico, esos casi 2000 y pico años de historia sintetizada bajo tierra, se explican justamente por la ubicación geopolítica de lo que es entre dos, hoy día, dos continentes, pero en época antigua, dos territorios totalmente en comunicación, y luego la idea de los entre dos mares, ¿no? También sabiendo que Cádiz o Gadir no fue el final de un trayecto, sino la abertura a tanto a navegaciones por la costa atlántica africana como por la costa atlántica europea. Hoy día el paisaje ha cambiado mucho, obviamente, de época romana a nuestros días, pero sí es interesante ver un factor que ha perdurado desde época antigua, y es la ocupación de todo lo que es el arco de la bahía alrededor. Es decir, una cosa es que estudiemos la urbe, el concepto de poblacional principal, y luego entender cómo la población, como pasa hoy día, se extiende por toda la bahía. Cartella, por su ubicación en el estrecho, es curiosamente uno de los enclaves más topografiados en la historia de la península ibérica y luego España. Es decir, todo el contencioso con Gibraltar y luego su propia ubicación geoestratégica hace que sea posiblemente de toda la península el punto que consta, vamos, que contiene más cartografía y más planimetría prácticamente desde el siglo XV. Ya esta cartografía, que tiene su utilidad, no vale una mera transposición de lo que vemos en nuestros dibujos o en nuestros grabados a nuestros días, sí es interesante ver cómo el contexto geográfico de lo que es la bahía hay que entenderla en un concepto doble. Hoy día, incluso en el siglo XVIII, ya vemos que hay una única bahía, pero en época antigua, en época fenicia, púnica y romana, hay que ver, como luego observaremos, una bahía dentro de la bahía. Esa idea de bahía doble, de planimetría en ocho, tan gustosa del mundo oriental, de manera artificial en la propia Cartago o de manera natural en lo que es Carcadés o la actual o posterior Cartago Nova, la encuentran, se va a encontrar aquí también de manera natural. Toda la discusión de si en efecto Gibraltar fue una isla o no, este plano de esta cartografía portuaria de la península ibérica que casi lo apunta, hoy sabemos que geológicamente nunca fue una isla, pero sí es interesante ver la idea de las continuas transformaciones microespaciales, pero que para el factor histórico son fundamentales. Aquí tenemos justamente, la idea del polígono industrial, aquí tenemos la ciudad de Cartella, el famoso río Guadarranque, y lo que hoy día es la zona industrial de Palmones. Pero justamente va a ser todo este perímetro que vemos aquí, con todo este parque natural actual, lo que configuró una segunda bahía, una bahía de estuario, que es la razón de ser de la importancia de Cartella. Y tanto es así que incluso hoy día, cuando cualquier visitante o investigador entra en la ciudad de Cartella, gira 90 grados para ver lo que es la bahía, la bocana. Pero entonces parece que es que la ciudad está torcida. No, la ciudad está construida justamente para ver la bahía interna. Hoy día totalmente hormigonada y secada del estuario, y en cambio esto, la reminiscencia, esta zona pantanosa de estuario, que hoy día es parque natural. Aquí tenemos la primera propuesta del enclave original del Cerro del Prado, que se pensaba que era Cartella la Vieja, y que en las últimas investigaciones nos damos cuenta que sí es vieja, pero no es la original fenicia. Hemos encontrado niveles fenicios debajo de lo que es la ciudad de Cartella, y por tanto el enclave aquí en el borde de Cartella es justamente el enclave fenicio, púnico y romano. Y entonces el Cerro del Prado, fíjense la antigua desembocadura del Guadarranque, sería un enclave complementario de carácter industrial que luego desapareció físicamente por el desarrollo industrial. Este mapa, este croquis interesante, fue el que hizo el francés geólogo Lomenanto. Aquí tenemos, fíjense, en una cartografía del siglo XIX, interesante porque la zona de Salinas, esto es justamente toda la zona encementada hoy de Palmones, pero que ya todavía en el XIX, lógicamente antes de la industrialización del siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 60, todavía esa zona lagunar de estuario medio seco trae la presencia de salinas o testimonio.
Decíamos que hay que estudiar las fases antiguas de la historia de Cartella para entender realmente la peculiaridad y algunos aspectos fundamentales de la ciudad romana. Pero ese mirar hacia atrás no conlleva solamente fases históricas, sino también elementos de estudios del paleoambiente. Porque también el concepto geográfico, no cultural, sino geográfico natural, entre comillas, de lo que es la bahía y todo su entorno, necesita un estudio geoarqueológico. Aquí tenemos justamente a los catedráticos, a Juan Antonio González y uno de sus discípulos, Carlos Arteaga, que junto con Concepción Hidalgo son los que lideran el estudio geoarqueológico. Porque en efecto hablaremos de tsunamis que repercuten justamente en la ciudad romana y en todo su territorio suburbano, ¿no? Junto con algunos vicus que también hemos excavado. Es decir, para entender en la ciudad de Cartella en cualquiera de sus fases, tenemos que hacer previamente un estudio paleoambiental a través de la geoarqueología. De tal manera que hemos hecho una primera propuesta sintética de lo que sería la linde original de la bahía de Algeciras. Y en efecto, un tsunami que afectó en época romana, bastante bien fechado por material anfórico, que afecta a todo el territorio periurbano, destrozando, por ejemplo, un vicus de carácter industrial específico para la elaboración de ánforas, de contenedores y de ladrillos, y que explica también reacciones en lo que es la propia muralla de la urbe. Aquí tenemos la bahía actual de Algeciras, con todas las ampliaciones de los puertos por el concepto de los contenedores, y tal y como sería en época antigua. Para orientarnos, aquí estaría la ciudad de Cartella, aquí la antigua, hoy día coetánea, que también es fenicia, el Cerro del Prado, y bueno, lo que sería un estudio aproximado de lo que sería la bahía. Esta es la visión topográfica y aquí tenemos una primera reconstrucción justamente virtual, lógicamente, de lo que es el núcleo original de la ciudad fenicia, de la ciudad púnica, sobre una pequeña loma natural de arenas consolidadas, de lomas de arena, de arenales consolidados, y luego de este círculo fenicio-púnico, luego lo que sería el salto a la ciudad imperial. Y aquí sería la ubicación del Cerro del Prado con la antigua desembocadura, hoy día estos son como 2,5 kilómetros, que es lo que ha retrocedido el mar o justamente por la acumulación de sedimentos y la consecuente desecación de lo que es el ancho de la bahía. Bien, Cartella también tiene la ventaja, para como a todo arqueólogo que sea normal, el poderse apoyar en las fuentes textuales. Entonces tenemos una serie de fuentes, de citas interesantes, de Pomponio Mela, de Plinio, que nos va hablando de una serie de elementos que son una constante. Por ejemplo, la idea de Cartella como una ciudad portuaria. Portuaria, además, militar, tanto en época semita, sobre todo en época púnica, que perdurará incluso en época romana, por esa idea del contorno natural de la doble bahía, ¿no? Luego también veremos el caso de la confusión, también por las fuentes textuales, de si Cartella era Tartessos, ¿no? También Cartella necesita un estudio historiográfico, porque desde los años 50 prácticamente no ha habido casi interrupciones, quitando algunos pequeños casos de años, en lo que es en los procesos de excavación. Lógicamente, si es desde los años 50, en cada época y con cada equipo, coherente con su metodología por el desarrollo de la ciencia arqueológica en la España del siglo XX. Aquí tenemos el llamado cortijo del Rocadillo, porque aprovecha esa elevación natural de lo que fue la ciudad fenicia y encima la ciudad púnica, entonces todavía más sobrelevada sobre un entorno plano, y que está utilizada por un cortijo del Rocadillo, que da nombre a todo este entorno. Esto corresponde a las excavaciones de Butz, Conchita Chicarro y Collantes de Terán, con la subvención de la Bryan Foundation, una de los primeros yacimientos en España que se excava con financiación de fundación, en este caso la Bryan Foundation. Volveremos luego sobre ello. Y luego, esa idea de juntar medio geográfico y Cartella, esa identificación también con Tartessos, no es una cosa casual o tonta, hoy día sabemos que no. De hecho, ya el propio Woods y su equipo determinan que la estratigrafía no profundizaba hasta época tartésica, cosa casi hoy día totalmente corroborada. Pero sí es verdad que el medio geográfico en el que se encuentra Cartella es un medio geográfico totalmente mitificado. Los bueyes de Gerión, las columnas de Hércules, pasado el estrecho, el jardín de las Hespérides. Es decir, hay una mitología en torno a lo que es el occidente, el Mediterráneo, en el que encaja esa confusión que hubo hoy día superada.
Ven aquí otra perspectiva de esa idea del Cerro del Prado, hoy día desaparecido físicamente por lo que es la construcción industrial, la antigua desembocadura de lo que sería el río Guadarranque y toda esta zona anegada y esta parte anegada y además fosilizada posteriormente por la industria y por la urbanización. Pero vean ustedes el retroceso por la acumulación de sedimentos a lo que hoy día es la actual desembocadura del Guadarranque. Y de nuevo aquí al fondo, Ceuta. No obstante, para entender también este medio geográfico, hay que entender el propio Peñón de Gibraltar como un lugar de una religiosidad obvia, donde podemos encontrar la cueva, la gruta de Oranskei, que ha dado una excavación, un proyecto en sí mismo, pero que es un lugar de santuario con una doble lectura. Tanto lo que es la lectura de un santuario abierto a la navegación oriente-occidente y viceversa, y también un santuario que está mirando a la propia bahía. De hecho, las estratigrafías y las cronologías más actuales de las excavaciones de Oranskei, un poco, digamos, tapadas por el deslumbre de las épocas paleolíticas y anteriores, hace que a veces se nos olvide cómo justamente la importancia y el auge de Oranskei en época fenicio-púnica corresponden con el auge de la ciudad fenicio-púnica de Carteia. Es decir, que este santuario y esta idea geográfica de Peñón de Columna de Hércules juega un valor simbólico, un valor topográfico y un valor religioso. Aquí tenemos la actual ciudad de Carteia. En rojo tienen ustedes la delimitación que hizo en su día Pellicer, luego actualizada por nuestro proyecto de la Universidad Autónoma, y donde hemos centrado justamente todos los trabajos, en la idea de intentar evitar un error mantenido desde los años 50, de excavar en muy diferentes zonas, en una lógica necesidad de conocer una primera apreciación global de la ciudad, pero que también impidió su profundización. Toda la investigación de estos últimos años se ha centrado en el cortijo del Rocadillo, justamente para evitar una dispersión de esfuerzos y también porque este lugar aglutina una estratigrafía vertical que coge todo el abanico cronológico de la ciudad de Carteia. Como les decía, recientemente, desde niveles del siglo VII, si no del VIII, en los niveles más profundos, hasta la época de la tardía antigüedad. Bien, aquí tenemos los cortes extramuros, una zona nueva, inédita, de la excavación de la muralla, con una fase púnica, pero que se superpone a una fase anterior con materiales cerámicos tipo cruz del negro y anfóricos, que determina que por encima de esta muralla del siglo VI y del siglo IV hay un asentamiento, pensamos que urbano, por el tipo de construcciones de zócalos de mampostería y sobre elevaciones con adobes, y la muralla ya de la monumentalización de la ciudad del siglo III. Aquí tienen un detalle de lo que es este muro con los adobes a ambos lados. Hablamos de una profundidad de casi 6 metros, ¿no? Y aquí tenemos la idea visual de la muralla y aquí en dos colores, la malla original y la muralla única. Esto es interesante porque nos encontramos en un sector opuesto a lo que es la tradición vista de cuando uno entra en la ciudad de Carteia. Y determina una cosa muy importante. Desde el principio de esta muralla encontramos el concepto de casamatas, solo que al interior. Por lo cual vemos que hay una complejidad constructiva ya desde los primeros momentos en que se amuralla la ciudad. Y aquí tienen la visión tradicional de lo que es la elevación del cortijo, del Rocadillo, hoy día quizás excesivamente eliminado. Unos testimonios del cortijo también es parte de la historia. Estamos en una visión también un poco idílica, romántica. Toda esta pinada, como veremos luego en fotografías antiguas, es fruto de un ajardinamiento y muy tardío, prácticamente de los años 50 en adelante, y aquí la ciudad con la muralla de casamatas, que fue la que primero excavamos, y nosotros antes las imágenes que les hemos puesto es al otro lado. Lo que está claro es que esta ciudad fenicia y púnica amurallada coincide, grosso modo, con lo que es la elevación del cortijo del Rocadillo. Bien, aquí tienen las casamatas. Aquí tienen los cortes, las inflexiones para seguir justamente la curva de nivel. No vamos a hablar, porque se trata hoy día de ver mejor la ciudad romana que la ciudad púnica, pero está claro que esta ciudad fenicia y púnica, al final, en época bárquida, fechado por numismática y fechado por cerámicas de Cuas y también de barniz negro, de corte helenístico, determina que es una clara actuación de monumentalización propia de la política de los Barca en la península ibérica, en ese sentido ya físico y no solamente comercial, de apropiación del territorio. Bien, aquí algunas reconstrucciones virtuales. Esta es la famosa puerta
que es la mejor conocida, que luego fue cerrada en época romana, lo cual implica un cambio urbanístico interno, y reconstrucción virtual de lo que creemos que es bastante fiel de las construcciones anejas a la muralla intramuros de casamatas y también a la vez de almacenes. Aquí tenemos la planimetría y la parte conocida. Bien, de la parte antigua, fenicio-púnica, lógicamente las propias construcciones romanas, como veremos luego de carácter monumental, pues impide excavar en extensión. Pero sí es muy interesante, en el caso del templo republicano, que luego volveremos sobre él, un corte intramuros y extramuros nos da una interesantísima estratigrafía, desde la construcción de grandes piedras y luego de mampuesto careado, pero cada vez a menor tamaño, que es la cimentación del templo republicano, pero como esta cimentación rompe ya la presencia de altares forrados, altares de barro, forrados con lo que diríamos un hormigón hidráulico, no de raíz romana, para nada, por la cronología, y que estos altares están superpuestos a construcciones antiguas, que son las que asociamos a las construcciones extramuros del siglo VII, si no del VIII, de finales del VIII antes de Cristo. Y lo que es interesante es la perpetuidad o perpetuación del valor religioso de todo este espacio, porque encontramos justamente debajo de estos altares púnicos, encontramos lo que es el depósito votivo, que hay que asociarlo ya a la fase del siglo VII, que es el depósito votivo fundacional, que determina que ese espacio, que es el más elevado dentro de lo que es la elevación natural, ya excavado en estas dunas, se ve muy bien, en estas dunas naturales, e implican que es el punto que convierte en ese espacio religioso y que va a perdurar incluso a esta época tardoantigua, con necrópolis tardías, incluso con basílicas. La complejidad de los muros y de la estratigrafía comprimida es obvia, pero una secuencia estratigráfica bastante afinada, justamente entre lo que sería una domus, entre comillas, que luego veremos republicana, y lo que es el templo, una secuencia compleja, pero que determina, esta es la secuencia estratigráfica más reciente, todavía inédita, que determina que en esta fase nos encontramos en los niveles del siglo VII, con construcciones arquitectónicas y con material cerámico y afórico. Bien, aquí tenemos la visión de nuevo territorial, Goranscape hacia el mar, Gibraltar, tenemos aquí en el caso del 2 el vicus de Villa Victoria, al servicio anfórico, elaboración de contenedores para la ciudad salazonera, entre otros aspectos, aparte de militar, fenicio-púnica, y una serie de yacimientos, como es el Monte de la Torre o el Cerro de los Infantes, que nos da la idea de que lógicamente falta una prospección territorial mucho más exhaustiva y compleja por toda la industrialización, siempre en época fenicia, púnica y romana, la ocupación de la bahía es total. Es decir, el mundo suburbano de estos asentamientos urbanos es justamente el concepto de toda la bahía. Pues bien, toda esta introducción es interesante para entender las circunstancias de Cartella ya de la Cartella romana. Verdaderamente antes de que se iniciaran los trabajos arqueológicos en Cartella, en el cortijo del Rocadillo, en lo que hoy es el yacimiento arqueológico de Cartella, ya esta ciudad era conocida, como ya se ha dicho, por las fuentes textuales y también era conocida por la historiografía, que daba muchas referencias a ella a través de grabados, a través de textos, etc. En el caso de la presencia romana, pues es fundamental el texto de Tito Livio, que narra precisamente la fundación de la colonia Libertinorum Cartella, que es por unas circunstancias muy especiales, no voy a entrar ahora en ello, que sería largo de explicar, y además se han hecho diferentes interpretaciones y varios estudios sobre este texto. Pero lo que sí que es cierto es que esto no es más que un reflejo, es fruto de toda esa situación previa de la ciudad que hemos podido ver a través de las referencias de la época fenicia y de la época púnica, ¿no? Porque en ese periodo, efectivamente, pues Cartella era uno de los principales puertos del Mediterráneo occidental y lo siguió siendo durante la etapa republicana, y quizás precisamente es este uno de los argumentos más importantes para entender la fundación de una colonia latina en este punto, la llamada colonia Libertinorum Cartella,
y que durante este primer periodo el interés romano por la zona era fundamentalmente estratégico, portuario, bélico, ¿no? Dentro de ese contexto de ese gran puerto bien acondicionado y protegido y muy interesante que lo fue durante las guerras púnicas y lo fue también en los otros enfrentamientos de las guerras civiles, por ejemplo, entre Pompeyo y César, etcétera. Es decir, que siempre fue un puerto de gran interés, bueno, uno de los más importantes, como digo, junto con el de Cartagena en este lado, en esta parte occidental del Mediterráneo, esos otros puntos del mundo norteafricano, con los que Cartella va a estar en continua relación, ¿no? Porque precisamente su ubicación en el estrecho hace que ya lo fue durante época fenicia y púnica y también durante la época romana, un punto clave para las comunicaciones tanto con el norte de África y luego a través de también el río Guadarrán y la retrotierra, digamos, la comunicación hacia el interior, ¿no? que también tuvo su valor. Y bueno, también esta situación hace que uno de los elementos fundamentales de la economía de Cartella haya sido pues la pesca y la salazón. Lógicamente, ese es otro de los intereses que tiene también la ubicación aquí de un punto estratégico dentro del ámbito de la presencia romana. Lo que es hoy por hoy lo que podemos saber de la ciudad republicana, si bien no son muy conocidas aún todas sus estructuras, pero sí que tenemos ya una visión clara del hecho de que esta ciudad romana estuvo centrada justamente en el lugar que ocupaba la ciudad pública, es decir, no se extendió mucho más, en torno a las 3 hectáreas o poco más, es decir, era una ciudad no muy grande, y que realmente en este primer periodo republicano no se construyó una muralla, sino que parece que en cierto modo se reutilizó o se siguió manteniendo la muralla de época púnica, ¿no? Ahí tenemos justamente lo que hemos visto antes de la muralla de época púnica, que tanto en el lado más occidental como hacia el norte pues siguió manteniendo su uso en este momento inicial republicano, al tiempo que se iniciaron también algunas construcciones de edificios importantes como el propio templo que veremos a continuación. Uno de los aspectos que hemos podido comprobar en las últimas investigaciones que hemos realizado en este sector de la muralla púnica en la zona norte es que las casamatas de la muralla fueron en un momento determinado reutilizadas para instalar allí instalaciones de carácter industrial, entre las cuales consideramos que podría haber sido muy, muy probable la instalación de una ceca, de la ceca de la Cartella, el lugar de producción de moneda de Cartella, que bueno, como es bastante conocido, fue una ceca de gran interés y de cierta antigüedad, ¿no? Y del que conocemos pues muchas series numismáticas bien estudiadas desde hace ya tiempo y en los últimos años con la colaboración de la profesora Arevalo de la Universidad de Cádiz. Y en este caso, pues los hallazgos que podrían determinar la presencia de este taller monetal en la zona de las casamatas de la muralla es el hallazgo de una serie de ristras de cospeles, una ristra de cospeles y algunos otros cospeles y la presencia de abundantes monedas de esta ceca de Cartella. Y esta producción que encontramos en este punto iría entre los comienzos del siglo I a.C. y los comienzos del siglo II, del siglo I d.C. Es decir, el periodo casi inicial de la producción de monedas en Cartella. Ahí vemos algunos aspectos de este lugar. Esto es un indicio de que esa zona de la muralla, esa parte de la muralla, pues seguía visible, seguía siendo utilizada. Y en paralelo, también en un momento un poco posterior a la fundación de la colonia, digamos que ya sería hacia finales del siglo II a.C., en los inicios del primero, tenemos constancia de la primera construcción monumental, que se trata de un templo que está justamente en la zona más alta del cerro del Cortijo del Rocadillo. Es un templo que fue excavado, fue conocido a partir de las excavaciones de los años 60 de Fernández Chicarro, Collantes y Woods,
y que se interpretó en algún momento como un Capitolio, pero que en nuestros trabajos y nuestras investigaciones hemos determinado la posibilidad de que se trate de un templo de tipología itálica antigua, un períptero sinepóstico con una sola cela central y, como podemos ver aquí, pues con una escalinata de acceso, que si bien tuvo ya esta envergadura importante en ese momento de finales del siglo II a.C., después ya a partir de la época de Augusto, en que se producen unas importantes remodelaciones de todo este sector, también el templo fue remodelado con una nueva escalinata, que es lo que actualmente vemos, y con la construcción de dos altares delante del templo y de la plaza monumental, que después comentaremos también sobre ello. Este templo, en principio, en época republicana, pues presidiría una amplia plaza, un espacio delante de él, del que no tenemos todavía conocimiento de los edificios que pudieran ocuparlo. Probablemente no sería una ocupación extensiva, sino que sería únicamente el templo. Y hemos considerado la posibilidad de que, desechada ya la idea de Capitolio, de que pudiera haber sido un templo dedicado a Hércules, debido a que existen muchos elementos, como puede ser pues esas inscripciones, las propias referencias de las fuentes, la numismática, en la que también aparece una cabeza que se ha interpretado, barbada, que se ha interpretado como de Heracles, e incluso una inscripción que, aunque no es segura su hallazgo en Cartella, pero generalmente está entre la documentación epigráfica de Cartella, y que habla también o se refiere a un sacerdote de Hércules, ¿no? Todo ello son argumentos para incidir en esta idea del templo dedicado a Hércules, aunque podría haber otras acepciones. Bueno, esto sería la reconstrucción de un templo sencillo del que no conocemos todavía los datos de su arquitectura, puesto que no existe, no tenemos constancia de la existencia de elementos arquitectónicos como basas, fustes o capiteles, porque los anteriormente adscritos a este templo proceden de un momento más tardío, de la época augustea, y sin embargo la estratigrafía que antes ha mostrado el profesor Blanc del templo nos indica claramente que es un templo de finales del siglo II a.C. Esta es otra reconstrucción que también hemos podido hacer de este edificio, con un muro trasero ciego, como es característico y habitual de estos templos períptelos sinepóstico, como digo, de cronología antigua. Y bueno, aquí en el periodo de, digamos, la segunda mitad del siglo I a.C., Cartella pasa por una serie de avatares complejos para la ciudad, difíciles de solventar, fundamentalmente como escenario de luchas de Pompeyo y César, que también están referenciadas en las fuentes, en diversas fuentes históricas. Y bueno, una vez que ya parece que solventa estos problemas con los propios avatares, destrucciones, etcétera, que llevan a cabo, teniendo en cuenta que Cartella es una ciudad que va a apoyar al bando pompeyano, con el triunfo de César, existe una serie de destrucciones, pero inmediatamente la ciudad comienza su recuperación ya a finales del primero, y tenemos entonces la construcción de este gran edificio muy cercano al templo, con un pórtico delante que hemos podido constatar con basas de columnas in situ. Este muro que vemos más a la derecha, estos muros son tardíos, de manera que todos estos muros tardíos, que son abundantes en este entorno, dificultan un poco la visión de la ciudad de tardo republicana y augustea, pero podemos decir que esta domus se construyó en ese momento, finales del siglo I a.C., es posterior al templo, es anterior a la basílica, que veremos a continuación, y es un edificio de atrio tetrástilo, que ha conservado las columnas también del propio atrio, un estanque en el interior y una serie de aljibes que están por debajo y que documentan muy bien la capacidad de recoger agua que tenía este edificio, que consideramos que no es un edificio de carácter privado. La cercanía al templo, la calidad en la construcción, las características arquitectónicas nos lo indican. Debió de tener alguna función de carácter administrativo, jurídico, comercial.
en un momento en que todavía no el espacio en torno al templo carecía de las características dotaciones forarias que ya se comienzan a dar a partir de la época augustea, como es el caso, por ejemplo, de la basílica que veremos a continuación. Precisamente, en este momento, como decía, en la época republicana, la ciudad se atiene a ese núcleo urbano anterior de la ciudad púnica, pero a partir de la época augustea se hace una importante renovación de la ciudad, una muy gran ampliación de la misma, con un nuevo recinto amurallado que prácticamente es casi 10 veces más la propia ciudad republicana, serían en torno a las 25 hectáreas lo que abarca esta muralla. Conocida la muralla ya desde los años 60, el recinto amurallado, a partir de los trabajos que realizó Pellicer cuando se hizo la instalación del polígono industrial. Y en cualquier caso, hoy en día no se conserva la muralla completa, sobre todo en la zona hacia el sur. No existen restos de la misma, se ha perdido completamente. Pero en todo el resto del recinto amurallado sí que hemos podido hacer un seguimiento y documentar que por los restos que se pueden ir viendo, que se conservan muchas veces simplemente en superficie, pues hemos podido ver que efectivamente el dibujo realizado por Pellicer se ajustaba bastante a la realidad. Y con esta nueva prospección de la muralla y documentación también hemos podido registrar la presencia de algunas puertas que no se conocían, además de algunas de las torres ya identificadas por el propio Pellicer. Lo interesante de este momento es que la ciudad comienza a dotarse de una serie de edificios, como puede ser el teatro. Hay también una domus urbana, un poco más tardíamente un edificio termal también de gran envergadura, y lo que es también fundamental, el hecho de que recibe una organización ortogonal de calles, cardos y decumanos, y probablemente también a este momento se deba a la construcción del acueducto, que como después veremos entraría por la zona norte de la ciudad, y remodelaciones en el sector del cortijo del Rocadillo, que ahora se convierte un poco desplazado de lo que sería el centro de la ciudad, el centro de la urbe, pero se convierte en la zona monumental por excelencia y sigue teniendo esa vinculación hacia la bahía, esa conexión con la zona de la bahía interna y por lo tanto del puerto, ¿no? Y delante también de las factorías de Salazar. En este momento, incluso, la muralla en el sector occidental, es decir, donde hemos visto antes la muralla de Casamatas púnica, se sigue utilizando. Tenemos pruebas de que se sigue utilizando porque se reacondiciona probablemente por efectos de los tsunamis que debieron de ser frecuentes y se prepara para recibir este impacto del agua, ¿no?, que llega hasta la zona baja de la muralla, como podemos ver aquí en esta imagen de la derecha. Por lo tanto, la ciudad se habría ampliado, pero se sigue utilizando toda la parte de este sector de la muralla, tanto en el lado oeste como en el lado norte, aunque luego ya se separa de la muralla púnica para hacer el recorrido mucho más amplio del recinto romano. Por lo tanto, como decía, en la zona monumental seguimos teniendo el templo, que se mantiene como elemento principal de ese foro, preside el foro, muy cercano a la zona de la bahía, a la desembocadura de Guadarranque. A la izquierda del templo estaría la edificación de atrio tetrástilo, lo que antes veíamos, y también a la izquierda del templo, a continuación de ese edificio, tendríamos lo que hemos identificado como una basílica. Bueno, esto es una reconstrucción de cómo estaría situado el centro monumental en esa zona de la segunda bahía, hacia la desembocadura del arroyo de la Madre Vieja y del río Guadarranque, y como se puede ver, pueden ver los espectadores, mirando hacia lo que es la segunda bahía. Esto es una imagen de esa misma zona, hoy en día muy, muy alterada por toda la sedimentación que se ha producido y que es difícil de reconocer. Y en el plano de esta zona vemos en verde, aquí a la izquierda, un edificio
mucho más longitudinal, ¿no?, que es el que hemos considerado basílica, con una serie de columnas que configuran cuatro galerías laterales. Bueno, solamente se ha conservado la parte de la derecha, toda la parte izquierda está derruida, y que se apoyaría en la parte superior en muros y en la propia ladera de la colina, y en la parte más a la izquierda se apoyaría sobre muros y dejaría espacios huecos, de manera que es un edificio construido en dos alturas, ¿no? En la parte inferior, sobre estos muros y contrafuertes que dejarían espacios huecos, como decía, que se utilizarían como zonas de almacenaje, y comunicado por una escalinata que vemos aquí a la derecha, la que estoy señalando, que es una escalinata que no se construye en este momento, sino que existiría ya desde época fenicio-púnica, puesto que sería necesaria la comunicación de la parte baja del cerro con la muralla púnica, que vemos aquí en amarillo, y la entrada a la ciudad púnica, y la parte superior del Cerro del Cortijo, que es justamente donde se ubicaría pues esos altares púnicos que antes veíamos justamente en esta zona debajo del templo. Bueno, la basílica tuvo una característica, y es que hubo que ocupar parte de la anterior edificación de Domus de Atrio, de manera que fueron amortizados parte de sus habitaciones de todo este lado de la izquierda de la casa, según si la miráramos de frente, para incluirlo dentro del espacio de la basílica. Es una basílica cuya planta está muy bien determinada, ¿no?, pero está muy alterada, lo que vemos justamente en verde, pero está muy alterada por las construcciones posteriores de época tardía, que reutilizaron todos estos espacios probablemente ya como viviendas. Y por debajo de la misma, por debajo de la basílica, también podemos ver algunos muros, estos en colores naranja y marrón, que corresponden a construcciones también más antiguas, ¿no?, de época púnica, de los primeros momentos púnicos y del momento de la monumentalización de la fase púnica, bueno, que también es justamente previo a la llegada o la presencia del mundo romano. En esta imagen vemos el propio edificio del que estaba hablando, con un pavimento blanquecino que ocuparía tanto las propias galerías como la zona central de la basílica. En la parte izquierda, los muros que representan el apoyo de esa zona o de esa parte volada, ¿no?, con el espacio, los espacios que generarían, que podrían servir como almacenamiento. Y en primer término vemos la escalinata, que se ha conservado muy bien, realizada en piedra caliza, y que comunicaría esta parte inferior con la superior. Bueno, estos son los restos que hoy en día podemos contemplar, tanto de la escalera como de las construcciones o de las estructuras internas, en una reconstrucción virtual que hicimos a través de ScanLaser y que nos permite movernos en todas direcciones. Y bueno, para lo que es la reconstrucción arquitectónica de los elementos arquitectónicos de la basílica, tenemos una serie de elementos, de configuraciones de basas, de fragmentos de fustes, de capiteles, etcétera, que aparecieron justamente en esta zona. Ahí tenemos parte de la escalera en las excavaciones de los años 60, delante de la fachada del cortijo, y que nos han permitido pues hacer esa reconstrucción. Con todos los elementos que nos configuran unos capiteles corintizantes con elementos vegetales, basas con doble toro y una escocia, los fustes acanalados. Todo ello ha sido estudiado y es elementos característicos de la época de Augusto, sin entrar mucho en detalles, y también hay algún capitel figurado, como ese que vemos ahí al fondo en el museo, hoy en el Museo de San Roque, que nos permite conocer toda una decoración vegetalizada muy propia de la filosofía de la época de Augusto, y que incide de nuevo en esta cronología. Realmente, además de todo ello, también se han hallado parte de lo que serían las cornisas de casetones, que son
un modelo que sigue modelos de época augustea, como por ejemplo de la Concordia Augusta, el templo de la Concordia Augusta en el Foro Republicano, y que se configuran con prótomos de toro, tanto las propias cornisas como esos elementos que decorarían el friso, también configurados con prótomos de toro, y que completarían la visión de esa basílica que hemos podido reconstruir, pues, como una basílica con la nave central más elevada para permitir la iluminación y la aireación, y luego una serie de cubiertas a un agua para lo que son las galerías que circundan toda esa parte central. Y apoyadas este techado sobre muros, que a su vez apoyarían sobre las columnas, tal y como lo vemos aquí, con esa parte inferior, con esos espacios y una galería que iría delante, una galería cubierta que iría delante, que comunicaría con la escalera de subida hacia la zona del foro, ¿no? De manera que esta basílica daría la fachada al templo republicano y en la parte del fondo, a su izquierda, a su derecha, si la miramos de frente, quedaría la domus republicana de atrio tetrastilo. La basílica, bueno, algunos de los ejemplos que se pueden aducir son el de la basílica de Ruscino, de la de Tarraco. En cuanto a dimensiones, es muy semejante a la basílica, prácticamente igual a la basílica de Baello Claudia, pero la reconstruimos de manera diferente, puesto que no hay en este caso un doble piso como sí existe en la basílica de Baello. Es curioso porque por las múltiples remodelaciones, cambios, destrucciones que ha tenido la zona del cortijo del Rocadillo, no se han conservado prácticamente elementos de lo que sería la configuración de todo el programa iconográfico que conllevarían toda esta serie de edificios, ¿no? Algunas de las esculturas que hoy en día se conservan en los distintos museos, pues es un togado de muy buena calidad que se ha estudiado, corresponde a la época de Augusto, esa cabeza del llamado viejo republicano, que sería también un poco más tercio, quizá de época augustea, comienzos de la época imperial, o el friso con cráneos y guirnaldas también de un periodo de inicios de la época imperial, que se encontró reutilizado en la necrópolis del Huerto del Gallo, pero que probablemente correspondiera, pues, a alguno de estos edificios de la zona del foro. Y lo mismo ocurre con las inscripciones, con las que contamos, todas ellas parcialmente conservadas, no ninguna ha aparecido in situ, ¿no? Siempre en momentos tardíos, fundamentalmente en estratos de época tardía, pero que nos indican, pues, algunos datos interesantes, ¿no? Sobre todo de un momento más posterior al que estamos hablando, porque las más antiguas pueden llegar al siglo I después de Cristo, pero sobre todo del siglo II e incluso del III, lo que nos indica que, a pesar de que las estructuras que estamos documentando y conociendo son mucho más antiguas, sin embargo, durante el periodo imperial, pues Carteia mantuvo esa importancia que tenía en época más antigua. Del momento augusteo, al momento augusteo correspondía también, como antes decía, la infraestructura urbana ortogonal de Cárdenes y de Cumanos, que hemos podido ver documentados en la parte baja, en este sector donde se excavó, pre-excavó una domus urbana en esta zona, también con unos grandes aljibes. Aquí se conservan, podemos ver en la fotografía de la parte derecha superior, los restos de las pavimentaciones, junto con un sector de la muralla que es el que mejor se ha excavado, justamente en esta zona de curva, en la zona cercana a una torre posterior de época medieval, de la torre del Rocadillo. Y bueno, aquí vemos esa domus, delante corre uno de los decumanos y en ángulo recto el cardo que veíamos en la reconstrucción anterior, y que también hemos podido ver cómo este cardo llegaría hasta la muralla en la zona del teatro, donde hemos documentado una nueva puerta que no se conocía hasta ahora. El acueducto también correspondería a este momento, no se conserva porque es una zona completamente industrializada, pero a través del apoyo del ejército de Cuatro Vientos y de los restos que mínimamente se han conservado y de la cartografía antigua, pues hemos podido comprobar por dónde discurriría
Y incluso se conocen algunas imágenes de lo que serían restos que actualmente están bastante deteriorados. Algo se conserva, pero poco, pero todavía podemos verlo en fotografías antiguas, algunos de estos restos. Y, por supuesto, de un teatro. Un teatro también debió de ser un teatro amplio e importante, que es uno de los elementos arquitectónicos que se prodigan en todas las referencias que tenemos de época histórica, como del siglo XVIII, ¿no? Estos grabados en los que aparecen siempre esos restos del teatro, aunque en la actualidad no ha sido excavado en su totalidad, sí en la época de Santa Olaya se hicieron algunas limpiezas importantes que sacaron a la luz parte del graderío. Y después también en épocas más recientes hemos podido documentar todos esos restos, realizar planos del mismo y reconstrucciones de lo que había sido pues, el graderío, probablemente con dos fases distintas en su construcción, y luego una zona de pórtico post-Skenham que también se conservan los restos de su infraestructura. Un edificio de envergadura. También fue un edificio de gran envergadura el edificio termal, unas termas que corresponderían ya al siglo I después de Cristo, más avanzado, y que fueron documentadas en época de Santa Olaya. Es interesante señalar que también fueron reconstruidas en varios momentos las termas y que fueron utilizadas como viviendas, se les dio diferentes usos, entre ellos el de vivienda, en varios momentos, probablemente de la tardía antigüedad, y después, como veremos enseguida, fue necrópolis y probablemente basílica. Pero es un edificio también de gran importancia, que tiene conserva parte del caldarium, del fertidarium, del tepidarium, alguna piscina cubierta, incluso una natatio, un gran pórtico alrededor de la natatio, es decir, y una letrina. Aquí vemos algunas de las reconstrucciones que se han podido hacer. Estamos ahora mismo también trabajando en esa reconstrucción de los volúmenes y de las cubiertas de las termas. Y de este edificio proceden también algunas esculturas que se hallaron de nuevo reutilizadas en niveles de época tardorromana o tardoantigua, pero que nos indican parte del programa iconográfico de este edificio, como puede ser esa estatua de Apolo que se conserva hoy en el Museo Municipal de San Roque. Estas termas y estas esculturas fueron halladas en las excavaciones de Santa Olaya, y gracias a la recuperación de toda la documentación fotográfica propiedad que está en el Museo Arqueológico Nacional y que hemos podido consultar y ver, pues hemos podido deducir de dónde procedían estas esculturas. Anteriormente este origen era desconocido, puesto que no se había llegado a estudiar ese legado fotográfico de Santa Olaya, del cual todavía queda por conocer y por entender la documentación escrita, que no contamos con ella, pero que a través de las fotografías sí que nos dan muchos datos al respecto. Bien, pues ahora por brevedad, obviamente, tenemos que pasar al siguiente periodo, la tardía antigüedad, ¿no? Por tardía menos importante, y el caso de Cartella es evidente. Pero si la propia superposición histórica de lo fenicio, lo púnico, lo romano republicano, lo augusteo, una cultura o un periodo ha ido rompiendo, pero rompiendo por reaprovechar, o por simplemente explanar el periodo anterior, en el caso de la tardía antigüedad es curioso testimoniar cómo en las construcciones de época moderna en el sentido histórico, es decir, del siglo XVIII, vemos que numerosos elementos de la tardía antigüedad están reutilizados en los caminos empedrados de cuando se elabora, o, perdón, cuando se construye el cortijo de Rocatillo. Es decir, Cartella es un maravilloso laboratorio para estudiar los procesos de transformación de lo fenicio hacia lo púnico, de lo púnico hacia lo republicano, de lo republicano al augusteo y de lo augusteo y posteriormente a la tardía antigüedad. Pero también esa idea de óptimo estudio de los procesos de transformación también conlleva el no lucimiento o no el gran grado de conservación de los periodos por ese motivo. En el caso de la tardía antigüedad,
pasa lo mismo, sobre todo a partir del siglo XVIII, en que encontramos numerosas piezas reutilizadas en estas construcciones, fundamentalmente del cortijo de Rocadillo y de todos sus accesos. No olviden que la industrialización de Cartella, perdón, de todo lo que es el Campo de Gibraltar, es de los años 60 del pasado siglo XX, y por tanto el grado de alteración medioambiental es muy moderno. Pero tenemos suficientes datos como para poder demostrar la importancia también de Cartella en la Tardía Antigüedad. Es el profesor Darío Bernal, de la Universidad de Cádiz, quien lleva más directamente todo este periodo cultural, pero vamos a hacer aquí, de manera resumida, por no alargarnos, una serie de elementos que denotan la importancia, dentro del concepto de Tardía Antigüedad, que estuvo Cartella. Y vamos a incluso a tener que hablar de elementos bizantinos. No olvidemos que la idea de Bizancio, de esa recuperación del Imperio Clásico, del periodo romano, conlleva que determinen, y se conoce por las fuentes textuales, que para la península ibérica son dos los únicos puntos citados como de importancia para, digamos, mantener o recuperar, que es el caso de Cartago y el caso de Cartella. Tenemos suficientes necrópolis tardoantiguas y tenemos suficientes, por ejemplo, basílicas paleocristianas como para darnos cuenta que la población, con otro concepto urbano, está muy presente en lo que es el yacimiento de Cartella. Aquí tenemos las excavaciones de los años 50 de Santa Olalla, donde vemos esa idea de trincheras para localizar lo que es la necrópolis del Gallo, donde, por ejemplo, salió el famoso sarcófago llamado paleocristiano erróneamente, y que no es de esa cronología, pero que denotan, en efecto, cómo en puntos bastante distantes unos de otros encontramos necrópolis tardoantiguas. Tenemos lo que hemos dicho del cortijo del Gallo, pero, por ejemplo, aquí tenemos la también necrópolis tardía, que, manteniendo esa idea del concepto espacial de uso religioso o de valor religioso, pasa por encima de las escalinatas de lo que sería un posible maquelum de época augustea, junto a lo que es el templo republicano en su origen y luego augusteo, pues esta necrópolis de la zona del templo que la rodea por completo. U otra necrópolis muy perdida, por motivos de excavación y por motivos de no mantenimiento en los años 60, de otra necrópolis en lo que es la zona de las Termas. Los materiales son escasos, pero son muy interesantes y de muy variado formato, tanto epigráficos como elementos suntuarios de vidrio, como lógicamente los ceramológicos y los, digamos, ya de elementos monumentales. Pero fíjense, por ejemplo, en lo que sería esa superposición de la época fenicia, la época republicana, la época ya augustea y tardía, cómo encontramos en estos caminos aquí sin color, que son los caminos de acceso al cortijo, se han encontrado elementos que van a hacer referencia a, por ejemplo, esta mesa de altar de época visigoda, que nos pone en relación a la importancia de Cartella en esta época tardoantigua. Apareció reutilizada justamente como relleno de un camino emperado, un camino, una variante, un camino local de atajo para entrar a lo que sería de manera lateral a este cortijo del siglo XVIII. Pero es importante porque esto nos va también a dar luz a las fuentes textuales de la idea de una posible cabeza episcopal en lo que sería Cartella. De tal manera, Cartella se nos manifiesta entonces como un asentamiento de carácter urbano desde el principio, amurallado según las épocas, pero esa idea de aparente descomposición no lo está. Es otro concepto urbano y otro concepto económico. Pero, por ejemplo, en el propio templo republicano, augusteo e imperial, encontramos aquí una nueva basílica. En este caso no está absidada, sí la de las Termas, que lo hemos encontrado, y está estudiada también por Santa Olalla y por Presedo. Pero es curioso, por ejemplo, por las fotografías iniciales de la excavación de los años 60, como todas las cornisas con su quima reversa que contornarían el muro, el plinto de época augustea, se encuentran concentradas en lo que sería la cabecera de esta basílica. De esta manera, lo que encontramos es una continua reutilización, en este caso formal, no como materia prima, sino como elemento de prestigio para época de la Tardía Antigüedad. Estamos pendientes de los resultados de los análisis osteológicos de alguna de las tumbas excavadas por nosotros para determinar, por conceptos ya de analítica, hasta qué punto hay una vinculación de ADN o una vinculación familiar a estas tumbas, evidentemente suntuarias por el lugar que ocupan y solamente incluso por la presencia de enterramientos formales. De tal manera, Cartella, pensamos, se convierte en lo que hoy día sintéticamente es el cortijo de Rocadillo
y elevando la mirada al mundo urbano de época imperial y al mundo periurbano con los vicus y con todos esos elementos de alfarerías dispersas por toda la bahía, como un punto interesantísimo para estudiar el proceso histórico que va desde el siglo VII a.C. hasta bien avanzada la tardía antigüedad. Creemos que con esto hemos hecho una síntesis actualizada de lo que sería la ciudad de Cartella.